Estamos en la altura del Cerro Tunduqueral. Seguimos aquí en el Valle de Uspallata. A espaldas de donde estamos ahora grabando este video, se filmó en los años 90 la película 7 años en el Tíbet, con el papel estelar de Brad Pitt. Ellos estuvieron varias semanas en esta localización. Literalmente se reconstruyó a efectos del rodaje un barrio de Lhasa, de la capital del Tíbet. El cerro Tambillos, que luego verán en imágenes, que se encuentra al fondo, hizo las funciones de Everest. Y si ustedes ven la zona a través de este video y vuelven a ver la película, van a reconocer muy fácilmente las localizaciones donde nos encontramos. Aquí está el cerro Tunduqueral, donde estimativamente desde hace 2000 años o un poco más, etnias originarias lo eligieron para grabar petroglifos. En las rocas, cubiertas por algo que se conoce como pátina del desierto, que es esta sedimentación oscura que cuando se raspa, cuando se rasca, permite hacer las inscripciones que ustedes ven en particular. Hoy el grupo ha crecido, nos acompaña gente de Estación Cielo, Martín y Sebastián, y sobre todo el ingeniero Ariel Godoy, que es el presidente de la Red Bioenergética Argentina, que también escucharán su particular mirada e interpretación de este lugar tan especial. Desde todo punto de vista, y esto lo he comentado en un artículo y en un podcast, cuyos enlaces se encontrarán al pie de este video, esta ha sido una zona sagrada, ha sido un espacio místico para los chamanes de ese entonces. Hay representaciones fáciles de comprender, especialmente representaciones que tienen que ver con la migración de poblaciones, con logísticas defensivas de la zona, pero también hay simbología mucho más profunda, si se quiere, mucho más metafísica. En mi primera visita al lugar, yo estuve realizando una serie de mediciones radiestésicas desde el punto que me encuentro en este lugar, en este momento, a escasos metros de lo que se conoce como el cabezón, el chamán, el extraterrestre, un petroglifo muy particular, tal vez el más distintivo del lugar, hasta la cima de este pequeño cerro, que ustedes luego verán en imágenes. Y esa medición radiestésica indicó que había como una columna de energía, dado que las varillas radiestésicas con las que trabajé en esa oportunidad alternativamente se cerraban, se abrían, se volvían a cerrar a distintas alturas, como si hubiera una columna de energía helicoide que descendiera en este lugar. Lo cual explicaría el por qué elegir este punto. Este cerro es muy pequeño comparado, por ejemplo, con este otro que está muy cerca y que también presenta algunos petroglifos, pero escasos, que no tienen la significación de los que están aquí. ¿Por qué eligieron este en particular? ¿Por qué en un punto tan elevado? Especial. Cuando se sube a la cima del cerro, este muro queda a la vista como el atril del escenario de un director de orquesta. Y yo tengo la sensación, es solo una sensación, que muchas de estas prácticas se realizaban siguiendo las indicaciones, era como una partitura, era como una ayuda a memoria, un guión que les permitía desde ahí ir recordando las distintas etapas de su ceremonia, como si leyeran el libreto guionado a medida que iban realizando la misma. La roca la van a ver vandalizada. Se han extraído piezas, seguramente en manos de coleccionistas privados. Y lo que llama mucho la atención son estas manchas de resina epoxi amarilla, verdosa. No se supo nunca quién las vandalizó y por qué, pero yo tengo una suposición. Aquí no hay motivaciones políticas, no hay motivaciones religiosas. Se vandalizaron estas y no otras, que inclusive están más expuestas, si la intención fuera supuestamente rechazar algo maléfico, demoníaco. Las piezas faltantes, los símbolos cubiertos de resina, me hacen a mí preguntarme, ¿no se habrán vandalizado precisamente para ocultar a la vista de quienes pudieran interpretarlo mensajes, símbolos, cifrados, que pudieran transmitir alguna información que algún grupo de los tantos que operan en las sombras espirituales desea que sea privada la humanidad? Es una pregunta, de ninguna manera es una afirmación y queda para la reflexión de ustedes. Los invito a escuchar ese podcast, los invito a leer ese artículo, pero también los invito a continuar en este video escuchando, observando, reflexionando sobre lo que nos aportan nuestros amigos. Y estamos con Ariel Godoy, ya les había hablado anteriormente de él. Ariel, gracias por habernos acompañado hasta aquí, gracias por tu amabilidad y tu eterna calidez, ¿eh? Y bueno, Ariel,
Te venía comentando fuera de cámara cuando estábamos subiendo aquí acompañados por el chamán, que me interesaba mucho que compartieras con nuestra gente tu mirada particular, más allá de lo que dicen los arqueólogos, más allá de lo que uno encuentra en las guías turísticas, en la Wikipedia. Me interesa tu mirada, tu interpretación y tu enseñanza de lo que es Tunduquera. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Nos une mucho más que estos encuentros, una amistad de años. Y bueno, para mí es un honor realmente acompañarlos. Y bueno, sí, te agradezco que me pidas este tipo de explicación porque realmente por lo general vamos de algo más científico o cientificista, si se quiere, siempre que vengo, para empezar con una cuestión más llana y luego sí o sí comenzar a entrar en lo que nosotros interpretamos como algo vivencial. O sea, todo lo que hay en el Tunduqueral nos habla de un grupo de personas que habitaron acá entre hace 2000 y 1000 años. Estamos hablando de antes de que los huarpes fueran un grupo cultural y antes de que los incas llegaran acá. O sea, esto viene, si se quiere, de la zona norte, del norte chileno, con este tipo de representaciones. Para nosotros, para la red bioenergética argentina, esto habla de lo que es el camino de la iluminación, el camino de encontrarse a sí mismo. En esta zona, en este punto donde estamos, en este nivel del Tunduqueral, del cerro, estamos en lo que llamamos la cotidianidad, todo lo que nos rodea, todos los pensamientos y todo lo que implica tratar de sobrevivir en un ambiente que era mucho más húmedo que ahora. Obviamente había un grupo ya sedentario que cultivaba y tenía tiempo para expresar sus ideas, su sistema de creencias. Para la red bioenergética, lo que vemos acá es el inicio del camino de la iluminación, del reencontrarse consigo mismo. Para algunos esto es una tiara ceremonial, para nosotros es el aura. El aura con una conexión hacia el sol, hacia Inti, donde la persona recibe esa fuerza y se transforma en algo que puede llegar a guiar a un grupo humano definido. Es lo que buscamos, la iluminación interna, reencontrarnos, hacernos cargo de nosotros mismos. Para mí, para nuestra forma de ver, es eso, el reencuentro consigo mismo, el hacerme cargo, el tratar de ser responsable de mis actos y tratar a su vez de compartir ese saber. Y esto para mí representa eso. O sea, muchos dicen chamán, chamán es una palabra que sabemos que no es de América. Para los incas se llamaban laicas, que eran los que abrían caminos. Y bueno, puede ser, a nuestra interpretación, el curandero, la persona sabia de la tribu o del lugar o de la cultura que aquí se desarrolló. Y siguiendo, digamos, el derrotero que hicimos al principio, que vamos a ver las imágenes, ¿qué nos van mostrando los petroglifos? ¿A dónde nos llevan y para qué nos llevan ahí? Como te decía, esto es un nivel vivencial netamente cotidiano, donde vemos en lo que es el friso de atrás una vivencia cotidiana, donde no hay mucha fuerza. A medida que uno va ascendiendo en el cerro, encuentra más fuerza en las rocas. Todavía está anidado, recuerda que estas son rocas muy antiguas. Estos son hasta, si se quiere, son rocas submarinas. Entonces, tienen todavía bastante fuerza. Y siguiendo este camino, fíjense que siguiendo este sendero, encontramos lo que es la parte más mística, más esotérica. Y si se quiere, la parte iniciática del cerro. Por eso se habla mucho de que el cerro es iniciático. Y muchos, cuando están concentrados, perciben cierto sonido, por eso dicen que no es algo natural. Bueno, es un planteo para nosotros, sí, es algo natural, es sentir la vibración de Gaia, es percibirla completamente, la plenitud de percibir cada una de las rocas, cómo está, cómo interactúan entre sí, el campo de fuerza que se arma y cómo el cuerpo, como nuestro campo, también reacciona ante eso. Sí, perdón, si te dejo redondear la idea porque se me agolpan las preguntas, adelante. Sí, hay una cuestión más. Acá, en algún momento, antes de la creación de la red, allá por el año 95, vinimos con un grupo de personas a meditar y encontramos lo que había símbolos que determinaban geográficamente algunas cosas y estelarmente otras. Una relación interesante, comenzamos a trabajar sobre eso y de alguna manera fue muy útil para la red bio, esto a la posteriores, cuando la red bio se crea en 2006,
la interpretación fue muy fuerte porque si nosotros analizábamos en el espacio con una tecnología superior, mejorada del 95 al 2006, encontramos que ciertos puntos que se ven en la imagen del dron o de algunas otras fotos coinciden con lo que llamamos los subportales o las entradas alternativas al megaportal, si queremos hablar de bioenergía y de Gaia, al megaportal de Aconcagua. El megaportal de Aconcagua sabemos todos que es algo importante, que tiene una zona de influencia de unos 70 kilómetros alrededor de él, pero entrar directamente implica estar muy preparado. Lo que sí, de alguna manera, al parecer hay entradas alternativas a ese portal, que tiene menor fuerza, pero no, eso no quita que sean tan, o mejor a veces, fácil de poder ingresar a través de ellos, y están de alguna manera, si uno pone ese cuadrilátero, eso que se puede ver ahí arriba, lo pone en sintonía geográfica y puede determinar los otros subportales, como San Alberto, como Polvaredas, bueno, todos estos lugares que conocemos que ya hemos practicado y hemos encontrado. Por eso le dijimos y lo designamos, ya no Cerro Tunduqueral, porque Cerro Tunduqueral es una cuestión por los bichitos que hay acá cerca, sino que le decimos sí, punto. Pero el Tunduque, aclaremos, ¿no? Claro, un roedor de la zona, sino que es, para nosotros, es un punto llave. Es un punto llave. Acá venimos a obtener las coordenadas de los lugares y luego, después, ver eso con un programa, con, si se quiere, trigonometría esférica, podemos determinar con un error de 300 metros la ubicación de los ejes de algunos puntos de fuerza de la Tierra, sobre todo en la zona central de lo que es Los Andes. Se te decía que se me agolpaban las preguntas si estamos en sintonía o en sincronía, porque justamente te iba a interrumpir con este punto. Es decir, he leído reiteradas veces que se asociaba el Tunduqueral al concepto de portal. Supongamos que los que estamos aquí y quienes están del otro lado viéndonos no conocen absolutamente nada. Definimos un portal y definimos un subportal. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? Bien, la palabra portal implica lo que todos conocemos como un lugar al cual se pasa o se traspasa de una realidad a otra. Si queremos hablar de estratos de conciencia, para no hablar de niveles de sabiduría, nada, sino de estratos de conciencia, pasamos de un estrato menor o cotidiano a un estrato mayor o más, digamos, más real o más integrado a lo que es la naturaleza, un sistema o un esquema de percepción distinto. Para algunos van a ser estados alterados de conciencia, para otros van a ser visiones, para otros van a ser sensaciones, pero realmente hay puntos específicos dentro del planeta donde por lo general se construyen templos, donde por lo general se construyen monumentos, que de alguna manera han sido identificados como puntos de paso. Y es muy distinto lo que es un portal, porque el portal puede ingresar gente a lo que es una ventana. Nosotros hemos encontrado lugares, puntos ventana, por eso siempre, y con me hago cargo de lo que digo, se habla de Isidris, como que todo esto es Isidris. Y realmente Isidris es una ventana, donde yo puedo desde allá, desde el Chayao, a 70 kilómetros de acá, ver esta realidad, pero no me puedo meter. En el portal sí. El portal sí puede ingresar. Isidris, entonces, según tu concepción, no es la hipotética ciudad intraterrena, sino una ventana. Es una ventana. ¿Como Erx? Erx es otra cosa, es un remanente. ¿Sí? Es un esquema remanente donde realmente también hubo un portal activo hasta hace unos años atrás. Obviamente se desactivó por el problema de la presión antrópica alrededor. Y esa fuerza se distribuyó en tres portales, megaportales, entre otros tres megaportales que existen ya en Argentina. Bueno, digamos, la fuerza, la sabiduría, el conocimiento que te podía dar Erx, la vibración alternativa, con mucha mayor otro estrato de conciencia, ya no está en ese lugar, en lo que llaman los terrones, la zona de terrones, puerta del cielo. Está la fuerza, pero no está la información que había originalmente. Por una cuestión, obviamente debe haber, y creemos, y nosotros entendemos, que hay jerarquías espirituales, como los Apus, acá en este sector, que están resguardando ese saber para algún otro momento de la humanidad, o este momento de la humanidad. O sea, si estamos hablando de esto es porque este es el momento, este es el aquí y ahora del despertar, del hacernos cargo de nosotros mismos, no esperar que vengan a salvarnos de otro lado, sino realmente hacernos cargo como personas. Dejar de pensar que no somos humanos, hacernos cargo y no perder la dimensión humana de las cosas. Por eso siempre trato de empezar con un lenguaje llano y después irme un poquito más arriba. ¿Qué pasa?
por lo general los portales son lugares muy, de mucha fuerza, donde la fuerza del campo humano se siente muy alterada, se siente sofocones, problemas de taquicardia y todo eso. O sea, se siente, no está acostumbrado a ese estado, a esa fuerza, a esa vibración. Entonces, de alguna manera, Gaia, o estas jerarquías espirituales, fue sabia y generó puertas alternativas de menos frecuencia, donde la gente puede acercarse más fácil. Por eso hay una analogía, la puerta más angosta del templo, no por la puerta principal, sino por la puerta más angosta, es por donde vas a entrar más fácil. Esos son los subportales. Esos son los subportales. Subportal 1, o sea, hay un nivel 1, y después de ese subportal también se desprenden subportales 2, SB2. Y bueno, hasta llegar a lo que es ventana. Por la ventana yo puedo visualizar lo que hay. Y esto de las ciudades también tiene una cuestión. No, nosotros cuando vemos algo que no conocemos, lo asociamos a lo que nuestra mente crea. Lo conocido. ¿Eh? Entonces, imagínense que los seres que son incorpóreos, son interdimensionales o todas estas cuestiones, que es muy factible que esté pasando, es mismo, aquí mismo, si se quiere, y a veces las cámaras toman esas imágenes medias, o esas siluetas, no necesitan ciudades para vivir. No necesitan. O sea, realmente, si creemos en eso, estamos teniendo una contradicción. Realmente son mundos cristalinos, o sea, cuestiones cristalinas. Y cristales tan perfectos que parecen edificios. Entonces, lo que yo estimo que en su momento, allá en los 80, la autora del libro de Isidris me tomó esa idea fantástica de que ella pudo ver desde allá, realmente visualizó parte de lo que hay allá como un reflejo de esto que era acá. Le puso Isidris porque está cerca de lo que era la estancia de San Isidro, estimo que por eso, pero bueno, son temas que no hacen a lo que estamos charlando. Sí. Pero sí estimo que hay, en ese punto donde estaba la roca, hay un lugar especial, hay un lugar de fuerza, pero es nada más que una ventana, no tiene la fuerza que tiene lo que es San Alberto, lo que es la zona de Tambillos hay otro subportal, y cada uno va teniendo su particularidad, Una pregunta muy específica, muy precisa, con respecto a un petroglifo. Tu interpretación de la, creo yo, mal llamada chamana, es decir, la figura femenina, también la llaman la macha, aunque el término es propiamente mapuche. Sí, no es un término. ¿Cuál es tu interpretación de ese petroglifo, de esa figura? Vuelvo a lo mismo de recién, ¿cierto? Parafraseando lo de recién. Asociamos visiones a lo que conocemos. ¿Es realmente una mujer? ¿O es realmente otra cosa? Ahí es donde me pongo a pensar, a ver cómo veían en aquel entonces si las mujeres tenían falda o no. O sea, estamos hablando de la época, acá estamos hablando de un neolítico. O sea, usaban pieles, no usaban polleras. Trenzas sí pueden haber usado, obviamente. Pero ahí es donde me genera la duda. Sí veo que hay, percibimos en esa roca que está ahí atrás acostada, cierta fuerza particular. Hemos trabajado ahí, hace años que venimos, con mucho respeto, con un planteo previo. Los invito a que lo vivencien, sin tratar de inducirlos a nada, solamente que lo vivencien, porque esa es la forma también de trabajar de la red, vivenciarlo, no inducir, sino ya estamos generando directamente un preconcepto, una idea, donde no sabemos si realmente estamos generándolo, o lo estamos produciendo, o estamos previendo que la cosa suceda, ¿no? El fenómeno cuántico que a veces se da. Yo creo, siempre me generó dudas esa imagen, ¿no? Yo creo que en eso coincidimos, estamos en sintonía, como decías vos. No creo que en aquel entonces usaran falda, porque esto estamos hablando de 1000 años, 2000 años. Había mucha cacería acá, esto es un paso. Todos dicen que esto que está acá atrás es un portal, porque es justo al oeste, donde se pone el sol, donde está la transición, donde está la transformación, donde para muchos creencias extrapoladas, o sea, decir que el nacimiento está allá, decir que la transformación está acá, decir que el sur, o sea, digo, estamos extrapolando situaciones, conceptos y concepciones y sistemas de creencias de otros lugares. No sabemos realmente cuál fue su sistema de creencias. Puede que sí, porque ellos venían de Oriente, o sea, por la hipótesis de Hedrica, ¿no? De que vinieron de allá, de todo lo que es el continente asiático y entraban por el estrecho de Bering o el Transpacífico. Pueden haber tenido un sistema de creencia pagano muy, muy, muy antiguo, coincidente o no con el Oriente. Pero hay cosas que me dejan mucho que pensar,
pero donde a mí se cae toda esta situación de paradoja es cuando veo allá arriba el símbolo que apunta justo a una cresta de lo que es el cerro. Allá en Tolosa, justo, se parece mucho, y está el símbolo chino, un símbolo parecido al símbolo chino de la creación, el huevo original. Ninguna de estas otras figuras es tan perfecta y tan circular, y tiene esa H en el medio, ninguna. Y arriba ves ese hombrecillo, ¿no? Sí. Que nada que ver con los otros hombrecillos que están dibujados acá. Sí, sí, sí. Bromeábamos que es el típico enano cabezón, enano, para decirlo coloquialmente. Sí, sí, sí. Por eso, ahí es donde la paradoja se termina resolviendo. Algo hubo, hay en el planteo que viene de algún lugar oriental, si se quiere, pero bueno, obviamente ya entra en otro tipo de interpretación. Sí, la fuerza sí está mucho más, está allá arriba, la hemos percibido. Hace un momento decías, y ya cerrando esta entrevista, invito a la gente, para no subjetivizar su mirada, que se permitan vivenciar. ¿Cuál sería la invitación para la gente que por primera vez ve o oye hablar del Tunduqueral y siente que el lugar les resuena? Porque a mí me ha pasado algo muy personal. Yo en mi primera visita, unos meses atrás, recordás que estuvimos compartiendo, y escribí un par de artículos, y me escribieron personas que nunca habían oído hablar del cerro, que empezaron a googlear el tema después y dijeron, hay algo que me está resonando con ese lugar. A esa gente, que sin duda son los primeros que van a ver esta entrevista, ¿qué les dirías? Primero que, si bien estamos en un lugar especial, que sepan que si nacieron lejos de acá, también tienen un lugar especial cerca de donde están. Si lo buscan, lo van a encontrar. Si lo buscan, lo van a encontrar. Sin duda. Sin duda. Pero mientras más te alejes de los lugares poblados, de los lugares tan complicados y con tanto ruido, no solamente el ruido audible, sino el otro esquema, vas a encontrar también lo que encontrás acá. ¿Y qué nos invita? ¿A qué nos invita el Tunduqueral? A reunirnos o religarnos a lo que es Gaia, nuestra Pachamama. A eso nos está invitando. A eso los invito también, a que busquen en su lugar de residencia, o lo más cercano posible. Hay gente, obviamente, que está al borde del mar, es mucho más difícil que encuentre un sector así. Pero, por ejemplo, ahí vamos a los casos de nuestros amigos de allá de Uruguay. Tienen un montón de cerros sagrados, tienen 5.5 portales, que está trabajando ahí muy bien nuestra amiga Gisela Herba. Y bueno, de alguna manera que se vayan relacionando, con todo el respeto que eso implica, porque hay gente que ya está trabajando en eso, es solamente orientar, dar pautas comunes, cuestiones simples, sencillas, que sean fáciles de reiterar sin necesidad de que haya un gurú detrás de esto, porque también eso es otro de los principios, cada uno se hace cargo de sí mismo. Por eso hablamos de que la canalización, un fenómeno interesante en los años 80 y 90, ha dado paso a la inspiración, que es lo que buscamos a través de estar cerca de estas cuestiones. O sea, eso de inspirarse, de estar cerca de la Pacha, de relacionarse, de religarse a la Pacha, es lo que busca y a lo que invita esto, a lo que invita el Tunduqueral. Obviamente hay una entrada restringida, pero desde afuera se pueden observar estas figuras, desde abajo también se pueden observar estas figuras. Y este video, primera vez que se hace un video con dron, también va a ser interesante que de alguna manera la gente lo vaya viendo, sin necesidad de que se venga hasta acá, hasta este punto. Hay otros lugares sagrados acá en la montaña, y muchísimos, que también abren, y se abren a que la persona los viva. A medida que nos vamos hacia el oeste hay más fuerza, es más salvaje la fuerza también, ¿no? Más indómita, pero implica también tomarse el tiempo, porque esto no es turismo, esto es vida, es un planteo de vida, es un planteo de cambio de conciencia, no es venir a sacarse la foto o jugar, no, acá es hacerse cargo, como todos lo están diciendo últimamente, no lo estamos descubriendo nosotros. Entonces, a eso creo que invita, a hacerse cargo, buscar cerca del lugar de residencia, un lugar donde se vuelvan a reconectar, donde se vuelvan a religar, donde se dejen de mirar tantas pantallas, que es lo que realmente nos está dividiendo, a unirnos más, a mirarnos más a los ojos, que eso es lo que nos está faltando, demasiada virtualidad, ¿no? Entonces, a eso, esto, tocar, sentir, percibir, palpar, esto, charlar, a eso nos invita esto, estar en la montaña, reencontrarnos a la montaña, venzo de la montaña, si la montaña no viene a ti, acércate a la montaña. O sea, todos los sistemas de creencias coinciden en que esto está en todos lados. Si no está la montaña, algún lugarcito similar lo vamos a encontrar.
te agradezco. Yo sí te quiero contactar, simplemente te llamo por teléfono, te envío un WhatsApp, pero toda la gente que te está viendo, ¿cómo te contacta? ¿Cómo te encuentra en las redes, en internet? Mira, yo tengo un Facebook nada más, no he seguido con este tema, obviamente por falta de tiempo. Ya en cualquier momento te designamos un community manager y te organizamos las redes. Ahí está, bueno. ¿Tu Facebook? Mi Facebook es Ariel Juan Ángel Godoy, alias Arigot, y bueno, ahí me encuentran, tengo de todos un poquito de planteo, y tenemos un grupo cerrado por ahora, que es la Red Bioenergética Argentina. Tenemos un grupo abierto, que es la Red Bioenergética Mendoza. Y ahí también hay cosas que se van generando, teniendo en cuenta que todos estos puntos tan especiales tienen que ser preservados. No son nuestros, son de las generaciones que vienen. Exactamente. Son de las generaciones que vienen, son de nuestros hijos, nuestros nietos. A ellos se los tenemos que ceder. Nosotros simplemente los estamos cuidando. Los estamos cuidando y los estamos redescubriendo. Porque si somos hijos de Dios ya tenemos eso. De alguna manera estamos recordando ordenadamente lo que ya tenemos. Ahí arriba es donde, a través de hacer ciertas prácticas muy sencillas, muy muy sencillas, esto de meditar, sentarse, nada más, dejarse llevar por la naturaleza, hace que recordemos ordenadamente lo que ya tenemos adentro. Nada más, nada menos. No es poca cosa. Dejar las estructuras tan conflictivas y tan... Dejarse fluir. Disfrutarse, como decía Emilio, el amigo que tuvimos acá, y que todavía está presente entre estas rocas, disfrutarse. Porque eso es a lo que hemos venido, ¿no? No perder la dimensión humana. Cierto. Arielito, muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Gracias.